A comenzar, les damos la bienvenida a todos nuestros compañeros y compañeras que nos están viendo ahorita por Facebook Live y a todos nuestros compañeros y compañeras que estamos ahorita presentes en nuestra sala de Zoom. Muy buenas noches a todos. Y bueno, el día de hoy, la Sociedad Astronómica, antes de comenzar la plática, queremos enviar un saludo y un abrazo muy fuerte a nuestra compañera María Elena Ruiz Layuya, que el día de hoy falleció su mamá. Le mandamos un fraternal abrazo y deseamos pues una pronta recuperación de este dolor, ya que los padres son una parte esencial de nuestra vida. Entonces le mandamos un abrazo cordial. Y bueno, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a tener una plática muy, muy interesante. Bueno, el doctor Ávila Castro nació en Nogales, Sonora, y desarrolló sus estudios de licenciatura y posgrado en la Universidad de Sonora en el campo de la física con especialización en astrofísica. Ha realizado actividades de divulgación por más de 25 años, realizando programas de radio, pláticas, escuelas y cápsulas de información para periódicos, radio y televisión. Su trabajo en el área pública se extiende incluso a peritajes legales, donde se ha desempeñado como experto en física y astronomía. Fernando Ávila ha presentado trabajos de investigación en congresos nacionales e internacionales y tiene publicaciones en revistas mexicanas e internacionales. Aquí destaca haber escrito un artículo para el libro El derecho de los cielos oscuros, publicados por UNESCO. Trabajó en el 2004 al 2010 como responsable del Observatorio Astronómico Antonio Sánchez del Centro Ecológico de Sonora, donde introdujo mejoras a la infraestructura y equipo del observatorio. Ha sido profesor de la Universidad de Sonora y en la UNAM. También ha dado clases a nivel medio, superior y superior en instituciones privadas. Actualmente trabaja en el Observatorio Astronómico Nacional del Instituto de Astronomía de la UNAM, donde realiza diferentes actividades relacionadas con la contaminación lumínica y la ley del cielo vigente en el estado de Baja California. Además de ser el representante internacional de Dark Sky Association en México y ganador de un premio Defensor de Cielo Oscuro en el año 2016, otorgado por la misma organización. Doctor Fernando, un gusto para nosotros tenerlo en este tema tan interesante y que sin duda para los astrónomos aficionados es de gran ayuda. Doctor, adelante, muchísimas gracias. Efectivamente, yo me encuentro trabajando en el Observatorio Astronómico Nacional. Soy el responsable de la Oficina de la Ley del Cielo. Precisamente es la oficina la encargada de hacer todo este trabajo relacionado con la contaminación lumínica y la protección de los cielos oscuros. Para iniciar la charla del día de hoy, voy a iniciar con un video. Espero que todo funcione muy bien. Habíamos tenido un pequeño problema con el audio. Sin embargo, si no alcanzan a escuchar el audio, no hay problema. Imagínense la mejor música ambiental que puedan, así bonita, relajadita. Y eso será suficiente para acompañar el video que tenemos el día de hoy, para empezar y ponernos un poquito en sintonía con el tema de hoy.
Y bueno, el video, por un lado, muestra toda esta pasión por cuidar los cielos oscuros de un observatorio, muestra también todo el trabajo que hay que hacer regulando la iluminación, muestra cómo más allá de las luces de la ciudad hay fenómenos astronómicos impresionantes. Sin embargo, cae en uno de los mitos a los que nos hemos enfrentado en la Oficina de la Ley del Cielo en este sentido. Y el mayor mito, el mayor reto al que nos hemos enfrentado es que cuando uno habla de proteger el cielo nocturno al regular la iluminación, automáticamente mucha gente piensa que el observatorio quiere que todo esté completamente oscuras, como se muestra en mi video. Pero bueno, la realidad es otra. La realidad es que se pueden encontrar soluciones que mantengan la protección, que cuiden estos cielos nocturnos, pero al mismo tiempo obtengan o otorguen grandes beneficios a la sociedad. Y eso es lo que exploraremos a lo largo de la charla de hoy. Me encanta usar esta imagen que ven ustedes en este momento como presentación, como manera de iniciar la charla. Es una imagen tomada en el Observatorio Astronómico Nacional en la Sierra de San Pedro Mártir. Por un lado vemos con extraordinario detalle la Vía Láctea de verano, el centro galáctico. Vemos con impresionante definición las nubes de gas de formación estelar, las nubes de polvo que ocultan las estrellas detrás. Vemos miles y miles de estrellas que forman nuestra galaxia. La Vía Láctea toma su nombre de una frase en griego, el camino de leche. Y curiosamente, la manera en que está tomada esta imagen, si uno sigue este camino de leche, este camino moviéndose hacia la izquierda, siguiendo el arco de la Vía Láctea, pues va uno y topa con las luces artificiales de las ciudades que se encuentran al norte del observatorio. Estamos viendo los dos lados de la luz, el lado bonito, que nos encanta a los amantes de la astronomía, pero también vemos el lado oscuro de la luz, la contaminación lumínica. Visto desde el espacio, este es nuestro planeta, vemos grandes islas de luz, que son las ciudades conectadas por ríos iluminados, que son calles, carreteras, caminos. Y la realidad es que si uno hace un mosaico con imágenes satelitales para mostrar cómo se ve la Tierra desde el espacio durante la noche, obviamente quitamos todas las nubes para dejar simplemente la Tierra en sí con las ciudades, más o menos esto es lo que veríamos. Esto es muy interesante porque si uno es astrónomo y quiere instalar grandes observatorios astronómicos, necesita ciertas condiciones naturales para poderlo realizar. Necesitamos sitios con muy poca humedad, donde llueva muy poco. Eso nos descarta grandes regiones oscuras como las selvas tropicales de Sudamérica y de África. Los desiertos, aunque no tienen el problema de la lluvia o de las nubes, tienen el problema de las tormentas de arena, además de que los desiertos no suelen tener montañas de gran altura. Los observatorios funcionan mejor a alturas superiores a los 2.400 metros sobre el nivel del mar. Y cuando uno toma en cuenta estas condiciones y que además estén lejos de las grandes ciudades, pues resulta que al final del día o al final de la noche solo vamos a tener 4 sitios en todo el planeta para instalar observatorios astronómicos. Los 4 presentan condiciones muy similares. 2 de ellos son islas, Hawái, Islas Canarias. Los otros 2 son en la costa del Pacífico de América. La Sierra de San Pedro Mártir en el hemisferio norte y las montañas de Chile en el hemisferio sur. Precisamente aquí en México tenemos una de estas zonas privilegiadas. Es el hogar del Observatorio Astronómico Nacional a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Es un observatorio de gran tradición que ha crecido en los últimos años. Tiene más de 6 telescopios ópticos superiores a los 40 centímetros. Se han invertido más de 30 millones de dólares desde su inicio y actualmente opera con un presupuesto de 1,5 millones de dólares al año. Eso es muy importante porque es dinero que se queda en la región. La mayor parte de estos recursos tiene que ver con el salario de los astrónomos, con compras, con mantenimiento, con alimentación. Y es una inyección tremenda a la economía del Estado. Esa es otra parte que no se menciona muchas veces de estos grandes observatorios, el impacto local que tiene. Y es que, bueno, hemos crecido en los últimos años con colaboraciones internacionales como España, Estados Unidos, Taiwán, Francia, Alemania, porque vienen a instalar sus telescopios aquí,
buscando este cielo maravilloso de Baja California. Y bueno, lo que esperan a cambio, porque sus proyectos son a largo plazo, proyectos que durarán 5, 10, 15, 20 años, es que el observatorio proteja este recurso natural. Y es que, bueno, el observatorio mismo también tiene proyectos para construir nuevos telescopios, como el proyecto del telescopio de 6.5 metros de diámetro. Pero bueno, enfrentamos este problema, la contaminación lumínica. Vamos a definirla como un exceso de iluminación artificial por la noche. Para nosotros los astrónomos tiene el efecto de que aumenta el brillo del cielo, va a opacar la luz que llega de objetos como las estrellas, planetas, nebulosas, galaxias, etc. Esta es una imagen tomada en una pequeña comunidad de Canadá. Es interesante porque un poco después de que se toma esta imagen, donde vemos precisamente un cielo iluminado de pocas estrellas, pues resulta que se va la luz, hay un corte de energía eléctrica y así cambió el panorama. No es la primera vez que sucede algo así. Ya en los 90 también la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos presentó un fenómeno similar. Hubo un gran apagón regional y fue muy curioso, sucedió durante el verano, porque se da el apagón y mucha gente, muchas personas empiezan a llamar al servicio de emergencia al 911 reportando una luz muy extraña en el cielo. Y esa luz tan extraña que no reconocían, pues era simplemente la Vía Láctea de verano. Pero al vivir una de las más grandes ciudades del mundo con una gran contaminación ambiental, pues tenían décadas sin poder ver la Vía Láctea desde sus casas. Esto es una métrica muy buena incluso para ver qué tan extenso es el problema. De acuerdo al nuevo Atlas de Contaminación Lumínica del 2016 de Fabio Falchi, actualmente 4 de cada 5 personas ya no pueden ver la Vía Láctea. Norteamérica, específicamente Estados Unidos y México, así se ve el impacto de la iluminación de las ciudades. Va mucho más allá de sus límites urbanos, extendiéndose hacia zonas rurales, a zonas, a reservas, a áreas naturales protegidas, a parques nacionales. Me llama mucho la atención cómo Estados Unidos parece que está dividido con una regla por la mitad. Y es que, pues, del lado este tenemos las grandes planicies propias para el cultivo y el desarrollo agrícola, lo que ha permitido que las ciudades crezcan y se desparramen. En cambio, el oeste de Estados Unidos, con sus montañas y desiertos, no presenta las mismas condiciones, pero afortunadamente, pues eso permite que haya más zonas de cielo oscuro. En nuestro país tenemos una gran zona iluminada hacia el centro, que domina precisamente, pues, todo este corredor que va desde Puebla hasta Guadalajara, pasando por Ciudad de México y el Bajío. La península de Yucatán tiene algunas zonas oscuras, sin embargo, las mayores reservas de cielo oscuro se encuentran en el norte. En los desiertos de Chihuahua, Sonora, Baja California, donde las montañas precisamente de Sonora y Baja California se conocen como islas del cielo, al igual que las montañas que se encuentran en el desierto de Arizona. Toda esta región, noroeste de México y suroeste de Estados Unidos, ha sido propicia para la astronomía. Es una zona de gran tradición astronómica. En Los Ángeles, cerca de Los Ángeles, está Monte Palomar, donde por un tiempo estuvo el observatorio óptico más grande del mundo. Sin embargo, tanto Los Ángeles como San Francisco y San Diego, pues, afectaron la calidad del cielo. Arizona tiene varios observatorios. Ha sido la meca de la astronomía en Norteamérica por muchos años. El observatorio Lowell en Flagstaff, donde se descubrió el planeta enano Plutón. Kitt Peak National Observatory, Mount Hopkins, Mount Graham. Arizona ha sido también un gran pionero promoviendo la protección de los cielos oscuros, precisamente gracias a la gran cantidad de observatorios que tienen. Nuevo México tiene el observatorio de Sloan, el proyecto Sloan. Sonora se encuentra el observatorio astrofísico Guillermo Haro, operado por el INAOE. Pero lamentablemente vemos que todos estos observatorios que he mencionado han sido afectados por la contaminación lumínica de las ciudades cercanas. Sin embargo, el Observatorio Astronómico Nacional en la Sierra de San Pedro Mártir todavía se encuentra en una zona prístina, completamente oscura, aunque cada vez estamos más rodeados por las luces.
Y estamos en un punto crítico precisamente, por eso se crea la Oficina de la Ley del Cielo, para mantener el cielo oscuro de San Pedro Mártir, aunque las ciudades cercanas sigan creciendo. Pero ¿cómo eso se produce? ¿Por qué es tan importante trabajar con estas ciudades vecinas? Y sobre todo, ¿qué tan lejos puede llegar la contaminación lumínica? Se produce por el exceso de iluminación artificial, como mencionaba, pero específicamente por la que sale por arriba del horizonte, ya que una vez que escapa por arriba del horizonte, pues va a interaccionar con la atmósfera, con el vapor de agua, con partículas suspendidas, con el polvo, el smog, ceniza, y se va a reflejar nuevamente hacia abajo. De esta manera, la luz de una ciudad puede viajar decenas o cientos de kilómetros para llegar a los sensores de los telescopios en los grandes observatorios. Si se encuentra ahí un astrónomo tratando de estudiar una galaxia lejana, pues lo que va a ver este astrónomo en su sensor, en sus detectores, es que la luz se va a combinar, se va a mezclar de su objeto de estudio con la luz que le llega de rebote. Como se decía antes, se les va a velar la película. Pero bueno, más allá de la astronomía, ¿cómo afecta a la sociedad? ¿Cómo me afecta a mí? Este es el panorama actual durante la noche en muchísimas partes del mundo. Una gran cantidad de iluminación en todas las direcciones, mucho más allá de lo necesario. Tan es así que incluso es contraproducente a lo que se buscaba conseguir. Y es que una mala iluminación puede producir también encandilamiento o deslumbramiento y producir accidentes también. Este desperdicio de luz también tiene un desperdicio de energía asociado. En Estados Unidos, la mala iluminación desaprovecha hasta el 35% de luz, lo que equivale a un gasto de 3 millones de millones de dólares al año por este desperdicio. Una manera de verlo es con la siguiente analogía. Si tenemos una red de agua potable, idealmente desde las presas, tanques o pozos, pues a través de la tubería subterránea se distribuye el agua a todos los hogares. Idealmente uno espera que abre la llave de su casa, sale el agua, y de acuerdo a este consumo uno va a pagar cierto recibo de consumo de agua. La realidad es que ese precio va a incluir las pérdidas o mermas que se dan por fugas en la red subterránea. Estamos pagando por un agua que nadie aprovecha, por un agua que se desperdicia. Lo mismo sucede con la luz. Al tener tanta iluminación, tan mala iluminación, estamos desperdiciando una gran cantidad de energía eléctrica y de dinero. Haciendo un ejercicio, ya sea por mal diseño o por mala instalación, si suponemos que hay una pérdida de solo el 5% de luz por arriba del horizonte de una luminaria, pues vamos a ver que el problema se va a multiplicar muy rápido. Con esta pérdida del 5%, significa que por cada 1,000 luminarias instaladas, pues tenemos una pérdida equivalente o a un consumo equivalente de 50 luminarias iluminando. Para una ciudad mediana con 25,000 luminarias, pues ya tenemos el consumo equivalente de más de 1,200 luminarias. Una ciudad grande, de 1,000,000, 2 millones de habitantes, donde podemos llegar a los 80,000 luminarias, pues ya estamos hablando de un consumo equivalente de más de 5,000 luminarias toda la noche, todas las noches. Y esta es una gran cantidad de dinero que se está desperdiciando y que podría usarse en otros rubros. El problema es que este exceso de iluminación empieza a afectar a la vida silvestre. Desde las rutas migratorias de aves, ciclos de reproducción de reptiles, pues se ven afectados porque se afectan sus ritmos naturales internos, este reloj interno que tienen, también llamado el ritmo circadiano. Un ejemplo clásico, una especie animal clásica de la noche, el murciélago, pues es curioso cómo se ve afectado. Por un lado tenemos especies de murciélagos que polinizan las plantas de manera natural. Por otro lado, tenemos especies de murciélagos que se alimentan de insectos. Ambos son vitales para la buena salud del ecosistema, tanto para la reproducción de las plantas nativas como para el control de plagas. Yo recuerdo cuando era niño que pues, en las tardes de verano solían salir grandes parvadas de murciélagos de los árboles o edificios viejos, y hoy es algo que ya no se ve.
Curiosamente, a la par, vemos que las plagas asociadas a mosquitos como dengue, chikungunya y otras más están en aumento. El exceso de iluminación ha provocado que especies benéficas para el ser humano, como los murciélagos, sean desplazadas. Y bueno, resulta que nosotros también tenemos este reloj interno, este ritmo circadiano, y eso significa que este exceso de iluminación artificial por la noche también nos va a afectar a nosotros. Los primeros problemas que van a aparecer son trastornos de sueño, los cuales van a repercutir en una falta de descanso adecuado. La falta de descanso acumulado puede ocasionar problemas como ansiedad o depresión, pero además se puede afectar la producción de melatonina, la cual, de acuerdo al reporte de la Asociación Médica de Estados Unidos del 2016, pues puede impactar ciertas enfermedades de origen hormonal, como cáncer de seno o cáncer de próstata. Y sobra decir que si no tenemos un buen descanso, pues este es un escenario común durante las mañanas, y buena parte se debe a este exceso de iluminación artificial por la noche. Tenemos pues un problema que afecta a la astronomía, afecta a ecología, medio ambiente, salud y afecta al consumo de energía. Es el mismo en todos estos casos, la contaminación lumínica. Por eso la UNESCO ha trabajado para incluir el tema de la contaminación lumínica en la Agenda Hábitat 2030, en el apartado de las ciudades sustentables y amigables con el medio ambiente. UNESCO organizó también un congreso en el año 2016, congreso realizado en la Ciudad de México, donde los resultados se publicaron en el libro El Derecho a los Cielos Oscuros. Este libro se encuentra disponible de manera gratuita en formato PDF, pueden buscarlo, Derecho a los Cielos Oscuros, UNESCO PDF, y descargarlo. Y bueno, definida la problemática, ¿qué podemos hacer? Siempre que tenemos una situación, vamos a tener soluciones a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, siempre lo más sencillo es reglamentar, prohibir, regular. Estamos hablando de un trabajo de los reglamentos y leyes. Baja California es un estado pionero en México en este sentido, cuando se crea el Parque de San Pedro Mártir como Reserva Federal, como Parque Nacional. Es un decreto presidencial de aproximadamente 10 páginas, pero ya se encuentra un párrafo donde se habla que hay que proteger las condiciones naturales de San Pedro Mártir para la óptima operación del observatorio astronómico. Sin embargo, como ya mencioné, el problema es más allá, mucho más extenso. Este decreto solo funciona para los bordes del parque, para los límites del parque, pero ya vimos que la contaminación lumínica nos puede llegar de ciudades a decenas de kilómetros. Por eso, personal del Observatorio Astronómico Nacional se acerca al Ayuntamiento de Ensenada, que es el municipio donde se encuentra el Parque Nacional de San Pedro Mártir, y después de un par de años de trabajo, en el año 2006, se aprueba el Reglamento para la Prevención de la Contaminación Lumínica en el municipio de Ensenada. Es un nombre muy largo, el nombre oficial, y atinadamente los medios bautizaron este reglamento como la Ley del Cielo. En el 2010, Baja California aprueba una modificación a la Ley Estatal de Protección al Ambiente para incluir la contaminación lumínica, y de ahí, ya el 2011, Mexicali aprueba un reglamento similar al de Ensenada. El observatorio se da cuenta que esto se convierte en un trabajo de tiempo completo y crea la Oficina de la Ley del Cielo para darle seguimiento a estos temas, además de hacer divulgación al respecto. Nos dimos cuenta que tener la contaminación lumínica en la Ley de Protección al Ambiente no era suficiente. La Ley Estatal de Protección al Ambiente solo tomaba efecto una vez que se causaba el daño. Por eso buscamos promover que se modificara también la Ley Estatal de Desarrollo Urbano para poder atender los proyectos desde su diseño y hacer las recomendaciones necesarias. En el 2018, Tijuana aprueba un reglamento similar al de Ensenada y Mexicali, con lo cual ya los tres más grandes municipios de Baja California cuentan con estos reglamentos. Las mayores noticias vienen precisamente este año. Después de 5 años de trabajo, a raíz de este congreso internacional que se organizó con UNESCO, UNAM, INAOE, IPN y otras asociaciones, pues después de 5 años se aprueba
modificaciones a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Es decir, a nivel nacional, a nivel federal, ya la iluminación artificial por la noche se considera un contaminante. Estas modificaciones instruyen también a la Secretaría de Energía y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a adecuar las normas oficiales mexicanas y reglamentos apropiados, como el Manifiesto de Impacto Ambiental que pide la Semarnat, para hacerlo ya de manera oficial. Semarnat incluso ha estado activa en redes sociales promoviendo el tema de la contaminación lumínica, así que vamos avanzando poco a poco por la protección de los cielos oscuros a nivel nacional. ¿Pero de qué tratan estas leyes, estos reglamentos? En el caso de los reglamentos municipales de Baja California, hay un consejo técnico asesor que precisamente en colaboración con el ayuntamiento pues establecerán qué tipo de luminarias o lámparas serán instaladas en las vialidades. Se hablará también de zonificaciones para el alumbrado exterior y hará divulgación y educación sobre el tema. En Ensenada particularmente tenemos una parte del municipio en el comité técnico, pero también es importante señalar que hay representación ciudadana a través de los Centros de Investigación y Tecnología, como CICES y Universidad Autónoma de California, los colegios de ingeniería, los colegios de arquitectura y los medios de comunicación. Básicamente se trata de dirigir la iluminación hacia donde se necesita, cuando se necesita. Mayor mito al que hemos enfrentado es que cuando la gente piensa en seguridad, piensa en más iluminación. Pero la clave es mejor iluminación. Reflexionando, pues la luz la necesitamos a nivel de suelo, de tal manera que podamos caminar sin tropezarnos, podamos conducir o andar en bicicleta sin chocar, por lo cual la iluminación debe de quedarse en el suelo y no debe llegar por arriba del horizonte. Esto nos va a dar muchísimos beneficios. De entrada, si evitamos la luz por arriba del horizonte, el cielo se va a volver más oscuro y recuperaremos las estrellas, pero además, si lo importante es la iluminación a nivel de suelo, consideremos los dos ejemplos que tenemos en el extremo izquierdo y en el extremo derecho. Si queremos mantener una iluminación a cierto valor, quizá en el primer ejemplo, donde la luz escapa por el horizonte hasta la mitad, quizá necesitemos una luminaria de 200 watts. Pero en el extremo derecho, donde tenemos una pantalla que direcciona la luz solo hacia abajo, en un área bien definida, pues quizá nuestro consumo se reduzca ya que necesitaremos una luminaria de solo 100 u 80 watts solamente, un ahorro de más del 50% de energía. Pero además, al estar cubierta la fuente de luz, la seguridad va a mejorar, ya no nos vamos a encandilar. Regresamos a este ejemplo, cuando el foco está expuesto, en los dos ejemplos de la izquierda, pues nos encandilamos y ya no vemos claramente a la persona que está a un lado del poste. En el lado extremo derecho, donde ya está bien apantallada la fuente de luz, podemos ver claramente a la persona. Esto va a aplicar a la iluminación exterior de vialidades, calles, parques, estadios. La luz debe de ser dirigida hacia abajo. En los parques, estadios, los reflectores deben de estar inclinados de la manera que la luz vaya solamente hacia abajo. Lo mismo aplica para iluminar superficies como bardas, fachadas o espectaculares, donde idealmente la iluminación debe venir de arriba hacia abajo y de no ser posible, el cono de luz debe iluminar solamente el área necesitada para que no escape la luz por arriba del horizonte. Un tema muy importante que se habla en estas modificaciones a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente es el concepto de la luz intrusa. La luz intrusa es aquella luz que va precisamente en las zonas donde no es requerida, donde no es necesitada, e incluso es molesta. Un ejemplo clarísimo de lo que es la luz intrusa es la iluminación que entra en nuestras casas al momento de ir a descansar por la noche. Esto ha provocado que se recurra a cortinas cada vez más gruesas, lo cual puede ser un problema de ventilación, algo muy importante en esta época sobre todo. Pero bueno, estamos trabajando en este sentido, estamos introduciendo estos términos ya en los reglamentos y leyes para poderlos atacar. Cuando trabajamos con los colegios de ingeniería, con los colegios de arquitectura, trabajamos también con las facultades e institutos
de diseño, arquitectura e ingeniería. Tratamos de formar a las nuevas generaciones con la conciencia de la correcta iluminación. Tenemos este ejemplo, tenemos una fachada de edificio con mucho detalle arquitectónico, colores, texturas, diseños. Sin embargo, instalaron estos reflectores donde la luz va hacia el frente, como indican las flechas rojas, lo cual va a ser un problema porque si yo estoy enfrente de este edificio, voy a tener tres reflectores apuntándome a mí, lo cual me va a encandilar, no me va a permitir ver el detalle, pero además se convierte en un problema de seguridad porque no voy a ver claramente quién entra o sale o pasa por el frente del edificio. Haciendo una modificación muy leve al ángulo de instalación de los reflectores, de tal manera que vayan de arriba hacia abajo, como le indican las flechas amarillas, la situación va a mejorar. La fachada va a estar iluminada de manera uniforme, resaltándola, obviamente lo que buscaba el arquitecto, y la iluminación suelo, de igual manera, presentará mejor visibilidad. Estos problemas los podemos ver cuando ciertas empresas se instalan, buscan tener iluminado el frente de su edificio durante la noche por seguridad, pero sin embargo, si lo hacen de manera inadecuada, pues van a ver que, por ejemplo, tienen zonas muy oscuras, y cuando digo que lo hacen de manera inadecuada, me refiero a que simplemente sube la intensidad de la luz. Ya la zona de la izquierda está iluminada, pero el problema es que el frente queda deslavado. Una cámara de seguridad también se va a saturar ante tanta iluminación y tampoco registrará si alguien entra o sale o detalle de esta persona. Es decir, está siendo contraproducente. La solución adecuada hubiera sido quizás solamente tres focos en la fachada frontal, un foco en la fachada lateral, activadas con sensor de movimiento, de tal manera que solo se enciendan cuando alguien está pasando por ahí. Esa sería la solución adecuada. Hay otros casos donde la iluminación es más bien estética, no necesariamente funcional. Lo podemos ver aquí en México de una manera muy común, el próximo mes, en septiembre, el mes patrio, donde vemos que muchos edificios de gobierno, universidades, escuelas, pues iluminan con los colores patrios los edificios. Hay maneras correctas de hacerlo, hay maneras incorrectas. La incorrecta, obvio, es hacerlo de abajo hacia arriba, de tal manera que la luz escape por arriba del horizonte. Y la manera correcta es precisamente de arriba hacia abajo. Podemos ver cómo aquí la luz prácticamente no escapa por arriba del horizonte, pero aún así mantenemos este efecto estético que buscábamos inicialmente. Obviamente, una vez acabadas las actividades del edificio, pues se deben de apagar las luces después de las 11 o 12 de la noche más tardar para conservar aún mejor los cielos nocturnos. Si vamos a mejorar la iluminación de las calles, pues vamos a hacerlo de manera completa. Podemos ver aquí un ejemplo en la izquierda donde tenemos los luminares de tipo viejo que emiten hasta un 15 o 20% de luz por arriba del horizonte. Es claro, todos estos puntos de luz. Pero el otro problema de seguridad vial es que al estar mal instaladas se crea el efecto cebra. El efecto cebra es este zona iluminada, zona oscura, zona iluminada que pueden ver en la calle. Si uno va manejando por ahí es molesto, ya que la pupila del ojo no alcanza a reaccionar de la manera suficientemente rápida y simplemente pues, va a incomodar la vista y va a entorpecer la visibilidad. Si al hacer la renovación del alumbrado público se toma en cuenta el ángulo del cono de luz, la altura entre los postes, la altura de los postes, de tal manera que cada cono de luz de luminaria empate con el siguiente, pues vamos a tener una iluminación uniforme y mucho más segura. Hay que tener en cuenta también el tipo de superficie a iluminar. No es lo mismo iluminar una superficie de asfalto que es negro, rugoso y absorbe mucha luz, a una superficie de cemento hidráulico que es mucho más lisa, de un color más claro y más reflectiva. En estos casos, debemos de disminuir la intensidad de las luminarias aprovechando este reflejo difuso de la superficie para mantener un nivel de iluminación constante y seguro. Al bajar el nivel de intensidad de la iluminación, reducimos la contribución secundaria del reflejo en la contaminación lumínica, pero también reducimos el consumo de energía. Tenemos que usar nuestro entorno a nuestro beneficio. Y esta es la prueba de que sí se puede hacer.
Esta es una pequeña comunidad en Canarias, donde se encuentran algunos de los grandes observatorios. Esto es el antes, donde podemos ver una gran cantidad de luz. Y esto es el después. Podemos ver que se recuperó la oscuridad del medio ambiente, de los cerros, incluso los techos de las casas están oscuros nuevamente, pero las calles, las vialidades, están perfectamente iluminadas. Ese es nuestro objetivo. Y bueno, para lograrlo y cumplir otros propósitos también, pues tenemos que trabajar a mediano plazo con la tecnología. Es importante, muy importante de hecho, entender cómo se ilumina, qué es la luz y cómo se debe trabajar este tema. En mi trabajo en la oficina de la Ley del Cielo ha sido muy curioso cuando voy a oficinas de gobierno a presentarme y darle seguimiento a los temas. Pues muchas veces me han preguntado que si qué hace un astrónomo metido en la iluminación vial. Y les comento que a fin de cuentas un astrónomo es un científico muy especializado en entender la luz. Los astrónomos no tenemos un laboratorio como otros científicos donde meter nuestros objetos de estudio. No hay un laboratorio en la Tierra donde podamos meter una estrella, mucho menos una galaxia, por no hablar de un agujero negro. Nuestro único instrumento es captar toda la luz en sus diferentes frecuencias, longitudes de onda, y necesitamos entender cómo se genera esta luz, cómo se transmite a diferentes medios, en el vacío, en la atmósfera, a diferentes gases, y sobre todo, cómo se capta, se captura o se percibe. Los astrónomos sabemos bastante de luz gracias a esto. Y eso nos permite entender también cómo funciona nuestro ojo humano. Si queremos saber cómo se percibe el color para obtener los mayores beneficios, necesitamos entender cómo funciona. Resulta que hay varias células en el interior de nuestro ojo sensibles a la luz. No todas son iguales. Los más conocidos son los conos y los bastones. Los bastones son estas células muy sensibles, pero monocromáticas. Trabajan en muy poca iluminación en escala de grises. De hecho, por ahí viene el refrán de que de noche todos los gatos son pardos, porque la luz es tan poca que no alcanzamos a activar el color. Si aumenta el nivel de iluminación, ahora sí, se activan los conos. Hay tres tipos diferentes de células cono. Una es sensible al rojo, otra es sensible a la banda azul y otra es sensible a la banda verde. Es por eso que estos tres colores se conocen como los colores primarios. Es la manera en que evolucionó nuestro ojo para percibir los colores y precisamente con la combinación de estos colores primarios pues vamos a tener el resto del espectro de color. Hay otra célula muy interesante que se conocía desde hace mucho tiempo, pero solo hasta hace poco se entendió para qué servía. La célula ganglionar. La célula ganglionar es muy parecida al cono de la banda azul, pero tiene una banda de respuesta mucho más estrecha. Y curiosamente responde solo al color azul cielo. Resulta que la célula ganglionar va a ser el interruptor que le indica al cerebro cuándo es momento de estar activo y cuándo es el momento de descansar. Durante el día evolucionamos para que mientras viéramos el azul cielo, pues íbamos a mandar la señal al cerebro de que es de día, hay que estar despiertos, hay que estar activos. Cuando llega el atardecer y desaparece el azul cielo, para llegar a los colores del atardecer, amarillos, ocres, naranjas, rojizos, la célula ganglionar deja de ser estimulada, lo cual el cerebro va a interpretar como que es el momento de descansar y va a iniciar la producción de la hormona melatonina, la cual es responsable de que durmamos y descansamos de manera correcta. Podemos ver aquí entonces que si durante la noche estamos expuestos a la luz azul, nuestra célula ganglionar va a seguir siendo estimulada al mismo tiempo que nuestro cerebro. Esta es la clave del descanso y de la salud humana. No sé si ha notado que en los últimos años los dispositivos electrónicos como las pantallas de las laptops, de los celulares, tablets, incluso televisiones, tienen este modo nocturno donde se reduce la emisión de luz azul durante la noche. Incluso ya los nuevos lentes tienen estos recubrimientos, Blue Block, que le llaman, precisamente para tratar de disminuir este efecto nocivo de la luz azul durante la noche.
Esto lo tenemos que tener muy en cuenta cuando queremos desarrollar tecnología de iluminación que se adecue a nuestro ojo, que se adecue a nuestro organismo. Para nosotros los astrónomos hubiera sido ideal que toda la iluminación durante la noche fuera vapor de sodio de baja presión, ya que es una sola línea de emisión en amarillo, muy fácil de bloquear en los observatorios, pero que bueno, en la vida práctica, en el día a día, tiene una pésima reproducción de color. Nosotros el color lo percibimos como reflejan la luz los objetos. Entonces un objeto verde, pues simplemente ante una lámpara de vapor de sodio de baja presión, se va a ver oscuro, casi negro, porque no hay un color verde que reflejar. Un mejor caso es la lámpara de sodio baja presión, alta presión, perdón, donde ya tenemos una mejor reproducción de color. Se intentó con la lámpara fluorescente, con diferentes picos de emisión, que dan la ilusión del color blanco, pero estos grandes pozos, estos grandes vacíos, hacen que los colores se vean artificiales o incluso molestos. En reproducción de color, lo mejor ha sido los halogenuros metálicos, los cuales siguen siendo los preferidos por cineastas y fotógrafos, por su excelente reproducción de color. Sin embargo, todo esto está quedando atrás hoy en día con la iluminación LED. Ha sido un tsunami, porque de un tiempo para acá la tecnología LED se abarató, se hizo muy accesible. Tenemos que entender cómo funciona el LED. Resulta que el LED blanco en realidad es un LED azul, tiene su emisión en azul, pero al cual se le pone una cubierta química base de fósforo para obtener el resto de los colores. A mayor cantidad de esta cubierta de fósforo, menor emisión de azul, va a absorber bastante del azul y vamos a poder jugar con algo que se llama el balance de blancos. No todos los colores blancos son iguales. Los blancos pueden ir desde tonalidades cálidas hasta tonalidades frías. ¿Qué significa? Las tonalidades cálidas tienen una tonalidad blanco anaranjada, como las viejas lámparas incandescentes o de sodio, y las tonalidades frías van a ir hacia un blanco azulado, como las lámparas mercuriales. Y bueno, si lo que queremos evitar es precisamente la componente azul durante la noche, lo recomendable es tener una temperatura de color de 3000 Kelvin. Así se mide la temperatura de color, 3000 Kelvin o menor. Tendremos una reproducción adecuada del color, como lo podemos ver en este caso, comparando una lámpara de 6000 Kelvin con una de 3000. Vemos precisamente esta gran diferencia en la tonalidad. Y otro punto en contra de las luminarias de alta temperatura de color es que el ojo humano no es muy sensible al azul realmente. Entonces la lámpara de 6000 Kelvin sí produce mucha más luz que la de 3000, pero no es aprovechada por el ojo humano y la poca luz azul que detectamos es molesta. Por eso las razones son claras, 3000 Kelvin o menos. Y esto es un cambio que ya estamos viendo desde el espacio. Esta es una fotografía desde la Estación Espacial Internacional, la ciudad de Guadalajara, que está haciendo la transición a luminarias LED blancas. Podemos ver dos problemas. De entrada es un color blanco, entre blanco neutro y blanco frío, es un blanco muy intenso. El nivel de iluminación es excesivo, saturando algunas zonas. Y podemos ver en contraste zonas donde no se ha hecho este cambio, donde todavía hay luminarias de vapor de sodio. Esperemos que con las nuevas normas oficiales mexicanas, esto poco a poco se vaya reemplazando a lo recomendado de 3000 Kelvin o menos. Ensenada ya hizo un cambio similar hace 5 años, se pasaron de 17.000 luminarias de vapor de sodio de alta presión con emisión por arriba del horizonte, las famosas tipo cobra, a luminarias LED full cutoff, es decir, sin emisión por arriba del horizonte. Fue un proyecto que tardó 2 años, aprendimos mucho durante este proceso. Esto era la ciudad de Ensenada antes, podemos ver las calles malamente iluminadas, pero además todos los focos expuestos de las luminarias. Toda esta luz iba por arriba del horizonte, podemos ver que incluso hay un leve resplandor en los techos de los edificios debido a la dispersión de la luz. Después de 2 años, así cambió. Lo bueno es que a pesar de que hay más luminarias, sí hubo un ahorro de energía. Lo malo es que a pesar de que recomendamos los 3000 Kelvin, se fueron por 5100 por varias razones. Y lo feo es que ahora los anuncios comerciales como las pantallas electrónicas o espectaculares son más visibles.
pero podemos ver que las vialidades mejoraron su iluminación, ya no están expuestos los focos de las luminarias y los techos se vuelven a ver oscuros completamente. Desde el observatorio, lo cual es lo más importante para nosotros, también vimos la diferencia. Ensenada es este domo de luz que está hasta la izquierda. El más grande que está a la derecha es la zona metropolitana de Tijuana, Tecate y Rosarito. Y bueno, vemos que Ensenada pinta de este color amarillo antes del cambio y después se redujo el domo de luz producido por la ciudad y cambió la tonalidad. Aunque hay más de 50% de luminarias extra funcionando, de 17.000 a 25.000, pues vemos que sí hubo una mejora en la producción de luz, es decir, se redujo la contaminación lumínica producida por Ensenada. La ciudad de Tijuana y Mexicali no lo han hecho completamente este cambio, ha sido gradual. Mexicali va mucho más avanzado, lo podemos ver también cómo ha ido cambiando la tonalidad y poco a poco vamos recuperando el cielo de Baja California. Pero vamos más allá de las vialidades, hay que trabajar con las casas, sobre todo porque en muchas partes tenemos estos focos tanto al frente como en la parte trasera de las casas. Ya sea incandescente o ahorrador, pues encontramos que estos focos están prendidos casi toda la noche y regresamos a que un pequeño problema multiplicado por miles de veces se convierte en un gran problema. Todas estas luces combinadas pues van a emitir una gran cantidad de luz durante la noche y es que no tiene razón de hacer así. Si queremos iluminación en nuestras casas, pues la razón que siempre se da es por la seguridad. Nos dicen, queremos tener un foco prendido para poder estar seguros. El problema es que este foco encendido toda la noche de esta manera va a ocasionar el problema opuesto. Vean este ejemplo. Tenemos este foco encendido, nos encandila, pero no nos permite ver a la persona que estaba parada ahí. Regresamos. Ahora sí, si ponemos atención, podemos ver de manera muy tenue la silueta de la persona. La iluminación está trabajando en contra de nosotros. Esa fuente de luz, ese foco encendido, para lo único que sirvió es para que esa persona pueda ver lo que tenemos en nuestro patio. La solución es muy sencilla, apantallar estos focos exteriores de tal manera que la luz solo vaya hacia abajo y hacia enfrente. No nos vamos a encandilar y la iluminación va a ser mucho más segura para nosotros. Y como mencionaba en un ejemplo anterior, si además ponemos un sensor de movimiento para que solo funcione cuando hay actividad, mucho mejor. A largo plazo, sin embargo, lo único que funciona en todos los problemas, pues es la educación, es tener conciencia del problema. Y es lo que estamos haciendo el día de hoy, o lo que estamos tratando de hacer hoy. La astronomía ha sido parte de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestra historia, desde que la humanidad es humanidad. Diferentes culturas han tenido pues, una gran cantidad de historias relatadas en el cielo a través de las constelaciones y asterismos. Fenómenos astronómicos han reproducido en obras de arte, ya sea en tapices, representando el paso de un cometa, incluso obras de inspiración religiosa, donde se habla de temas similares. Muchos registros históricos de estos fenómenos astronómicos, incluso obras de arte que solo son obras de arte. Quizá la más famosa en este sentido sea La Noche Estrellada, precisamente de Van Gogh. Hoy en día encontramos esta obra en todas partes, fondos de pantalla, ropa, cortinas, el mousepad, cortinas de baño, un larguísimo etcétera. Y aquí hay que preguntarse, si Van Gogh viviera el día de hoy, donde 4 de cada 5 personas ya no pueden ver la Vía Láctea durante la noche, si Van Gogh viviera el día de hoy en este mundo iluminado, si podría pintar algo así. La verdad yo creo que no. Y nos habríamos perdido una gran obra de arte, así como quizá hoy en día nos estamos perdiendo de otras grandes pinturas, canciones y poemas que se inspiran en las noches estrelladas. Estamos perdiendo mucho a la par que perdemos las estrellas. Van Gogh era un maestro de la iluminación. En esta obra de él,
resume todo lo que he hablado el día de hoy de cómo iluminar adecuadamente. La obra Café en la Terraza, precisamente tenemos un pequeño café, la iluminación viene de adentro del edificio, tenemos un toldo que evita que la luz escape por arriba del horizonte, es una iluminación en tonos cálidos, y podemos ver que hacia el fondo, ahí están las estrellas, brillando como debe de ser. Y aquí tenemos un resumen perfecto de la charla del día de hoy. Obviamente la dejo para casi el final, porque si no, no habría tenido oportunidad de estar hablando y hablando durante casi una hora. Y bueno, eso también estamos perdiendo en México. Teraz jung mi do pasu pesu kau, kainen kapas bandiau. Sausa teuri nyapai ni kisu, jung ausa matutir tiam. Fris nyapai konfliti in, fris nyapai muis nyapai, uka tsposi kau akadium sausa kumpa. Sak namam chpa sausa ausa namam ka. Prácticamente todas las culturas y etnias en México tienen historias relacionadas con las estrellas, con los fenómenos astronómicos, con la cosmogonía, de cómo nació la humanidad. En esta historia en particular de los Pai Pai de Baja California, pues los Pai Pai para ellos, las estrellas eran como los seres humanos, tenían emociones. Había emociones buenas, había risa, había alegría, pero también había emociones negativas como los celos y las peleas. En este último caso, cuando las estrellas pelean, pues pueden caer del firmamento. Y si uno le piensa tantito, se da cuenta que lo que están describiendo los Pai Pai en este relato pues es una estrella fugaz o las lluvias de estrellas. Es la manera que tenían de explicar ellos este fenómeno astronómico. Así es como lo veían ellos, y es una historia que se transmitía de manera oral en un escenario como este, completamente estrellado. Y es irónico que el día de hoy, quizá muchos de ustedes ven esta historia por primera vez, pues lo hagan desde dentro de una casa, de una oficina, con una fuente de iluminación artificial como es una pantalla electrónica. Ya casi para terminar, una parte muy satisfactoria de este trabajo en la Oficina de la Ley del Cielo es que hemos tenido oportunidad de trabajar con diferentes personas de diferentes áreas. Un proyecto muy bonito que tuvimos con la Facultad de Diseño de la Universidad Autónoma de Baja California en su sede en Mexicali. Estudiantes de diseño gráfico nos hicieron material de divulgación al respecto. Hubo material buenísimo, sin embargo, hubo uno que resonó bastante, uno que resonó de manera impresionante para mí. Fue una calcomanía que diseñó un estudiante que decía: hay tantas historias en el cielo y nosotros con los ojos cerrados. Con esto, pues, me despido y les doy las gracias, no sin antes recordarles que lo que se conoce, se ama, lo que se ama, se cuida. Los invito a que conozcan los cielos oscuros de México, que se enamoren de los cielos oscuros y que nos ayuden a cuidarlos. Apaga una luz, enciende una estrella. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando. Muy interesante todo lo que estuvimos viendo el día de hoy. Y bueno, le cedo la palabra a la física Laura Parrao, como coordinadora del ciclo Mirando al Cielo. Física, adelante. Muy buenas noches a todos. Espero que hayan disfrutado mucho de esta conferencia. Es mucho, muy importante que todos podamos en determinado momento contribuir, porque si no lo hacemos, nuestros hijos están perdiendo una parte muy importante. Tienen 5 sentidos. Si les destruyen el sentido de la vista, quitándoles todo lo que el cielo les puede proporcionar, están quitándoles una quinta parte. Pero observen todo el ruido en las ciudades,
observen toda la contaminación, observen cómo le van quitando a sus niños parte de todo aquello que ellos podrían tener por derecho para poder crecer sanamente. Entonces, es muy importante la colaboración de cada uno de nosotros. Si tienes un foco que ilumina tu fachada, piensa un poco si podemos en determinado momento cambiarlo por uno con un sensor de movimiento, de manera que tú puedas identificar cuando alguien se acerca a tu casa y sin necesidad de dejar todo iluminado, y que disfrutes realmente del sueño en la noche y también de mirar las estrellas. Porque en medio de la noche, cuando te despiertes y mires por tu ventana, que no tiene luz de la calle, el cielo con las estrellas, vas a encontrar una gran paz. Espero que realmente puedas contribuir. Fernando, muchísimas gracias. Y vamos a pasar a preguntas, porque seguramente mucha gente querrá saber cómo hacer o cómo ayudarte. Laura, ¿qué preguntas tenemos? Bueno, pues ya tenemos aquí a Miguel Ángel. Como siempre, ha habido de conocimiento. Miguel Ángel, adelante, ¿tienes una pregunta? Hasta ahorita sí tengo una. Que sí es probablemente de que cuando esté en plena oscuridad se puede ver ahí como en su fondo de pantalla, también se puede lograr destellos fugaces. Sí, bueno, la que tengo aquí en el fondo, lo que tengo precisamente de fondo virtual, es esta imagen tomada del Observatorio Astronómico Nacional. Es impresionante la manera en que un cielo estrellado de esta calidad, o sea, es, de verdad no hay palabras. Hay tantas estrellas en esta zona que ya no alcanzas a distinguir las constelaciones tradicionales. Se pierden entre todas las estrellas. Una vez que tus ojos se adaptan a la oscuridad, te vas a dar cuenta que el centro de la Vía Láctea en el verano es tan brillante por sí solo que si tú pones la mano, pues va a proyectar una sombra sobre el suelo, el centro de la Vía Láctea. Así de oscuro es el cielo en San Pedro Mártir, también en otras regiones de México que mencionaba en la charla. Y es un fenómeno que ojalá todos tengamos la oportunidad de apreciarlo y que sea una motivación para poderlo recuperar. Poder ver un cielo así de estrellado, pues no debería ser un privilegio, sino un derecho. Ok, gracias y felicidades. Y como el fondo que tengo en mis sueños, ahí está en plena oscuridad y la luna pues se ve bien brillosa. Todos los astrónomos así observacionales no les gusta mucho la luna llena tampoco. Pero se veía como roja. Cuando roja se ve cuando está por arriba del horizonte, cuando apenas va saliendo, cuando se va metiendo, por este efecto de la dispersión en la atmósfera que filtra casi todo el azul, igual que en los atardeceres. Entonces, media. Ahí está Armando. No. Ok. Bueno, tenemos aquí también algunas en el chat de Zoom. Bueno, no sé si alguien más tenga ahorita una pregunta de nuestros amigos que están ahorita en Zoom. ¿No? Bueno, tenemos en chat, bueno, les dicen aquí lo del sonido que tuvimos el problema antes. Excelente presentación. Soy director, el señor Baldomero Badi, que está por aquí en la sala, dice: excelente presentación, soy director de alumbrado público del municipio de Pachuca, Hidalgo. Gracias por la invitación y felicidades. No, pues bienvenido, y en lo que podamos apoyarle en su trabajo, pues con todo gusto. Es parte de los servicios que ofrecemos aquí en la Oficina de la Ley del Cielo. Así es, y Alan... Gracias, a la orden. Mucho gusto. Alan nos pregunta, bueno, dice que él ya había asistido a una conferencia igual a esta, no sé si en La Aliada, que no recuerda, y que el ruido es otro problema de contaminación muy fuerte. Arturo Ibarra, ¿es el punto de partida de la ley del cielo? Entonces es cuando se indica el parque, es cuando se inicia en el Parque Nacional de San Pedro Mártir. Aquí en México sí,
Precisamente en este decreto presidencial del 75 declarando a San Pedro Mártir como Parque Nacional, mencionaba, hay un pequeño párrafo que podría pasar desapercibido, pero indica que se deben de preservar las condiciones naturales para la óptima operación del observatorio. Estamos hablando, pues, no solo del clima, contaminación ambiental, sino obviamente la oscuridad, que era la razón principal por la que se fue hacia allá. Y eso fue en el 75, pero ya vimos que el problema viene de las ciudades y comunidades cercanas y lejanas, pero sí, efectivamente fue el punto de partida. Muchas gracias, doctor. Y en Facebook nos están acompañando, como siempre, nuestros compañeros ya casi de cada 8 días. Germán Zubieta, buenas noches. Miguel Hernández le pregunta si la tecnología de LED mantienen ambientes correctamente iluminados. Sí, como siempre, el problema no es la tecnología, sino el uso que le demos a ello. Mencionaba que los LED vienen en diferentes tonalidades. Ya nosotros tenemos el poder de ejercer nuestro derecho como consumidor, comprador, de seleccionar las luminarias o focos LED que cumplan estas recomendaciones. Tonos cálidos, 3000 Kelvin hacia abajo, y el nivel de intensidad mínimo seguro. Sobre iluminar tampoco da muchos beneficios, solo consume energía. La manera en que nuestro ojo funciona no es lineal. O sea, si subimos de 50 a 100 watts, no vamos a percibirlo como el doble de brillante. Entonces, eso permite que podamos reducir el consumo manteniendo un nivel de iluminación adecuado. Entonces, siempre y cuando respetemos esto, solo iluminar la zona donde se necesita, cuando se necesita, en la intensidad mínima segura y en tonos cálidos, entonces lo estaremos haciendo bien. Gracias, doctor. Thelma Gray pregunta que en qué lugar de México se pueden observar mejor las estrellas sin la contaminación lumínica. Bueno, hay diferentes páginas que pueden mostrar mapas como los que estaba mostrando en la presentación. Lightpollutionmap.info, por ejemplo, es una de ellas. Puede buscar ahí los sitios oscuros más cercanos a usted. Hay muchísimos en México, sobre todo hacia el norte del país, donde están los desiertos y montañas. Hacia el centro y el sur, por la densidad poblacional, es más complicado. Pero bueno, por ejemplo, hacia Peña de Bernal, en Querétaro, hacia la Sierra de Jalisco, por Mixlán, todavía tienen cielos oscuros excelentes. Gracias, doctor. Aquí también igual en Zoom, Vero Varela le pregunta, ¿el Parque de San Pedro Mártir hay actividades aún en la pandemia? Bueno, ha dependido mucho en qué semáforo hemos estado en la pandemia. En semáforo rojo estaba completamente cerrado al parque, al igual que en semáforo naranja. Semáforo amarillo, se permiten las visitas durante el día solamente, en grupos pequeños, obviamente siguiendo los protocolos que ya conocemos todos, pero sigue siendo visita durante el día. Para poder tener ya visitantes durante la noche en el Parque Nacional, pues habrá que esperar al semáforo verde, el cual todavía no ha llegado aquí a Baja California. Gracias, doctor. Física, Laura, adelante. Yo quería hacerles un comentario sobre precisamente por qué la ley del cielo aparece con el observatorio en San Pedro Mártir. El Observatorio Astronómico Nacional nace por decreto presidencial. El primer lugar en donde se coloca es en Chapultepec. De ahí se va a una zona más lejana, que es el Arzobispado en Tacubaya. Pero la contaminación de la ciudad, de las luces, lo obliga a irse hasta Tonantintla, en Puebla. Cuando ellos llegan a Tonantintla, Puebla es muy pequeña. No hay casi contaminación. Tonantintla es un pueblo muy pequeño, Cholula, que es el que está más cerca, San Rafael, son pequeños lugares que no tienen todavía iluminación eléctrica, y entonces el lugar parece el idóneo. Pero para 1970 ya teníamos serios problemas de contaminación lumínica en el observatorio en Puebla, en Tonantintla. Así que el doctor Mendoza, Eugenio Mendoza, y el doctor Harold Johnson, desde mediados más o menos de los 60, estaban buscando
un sitio adecuado para observar, porque esto que nos pasaba a nosotros les pasaba también en Estados Unidos. Buscaron con todos los registros que tenían mediante las ondas espaciales y encontraron que había una zona en Baja California que parecía idónea. Así que se fueron en avioneta a buscar cuál zona podía ser mejor. Luego entraron en burro a poner sensores en los distintos lugares que consideraban más idóneos y al fin determinaron el Observatorio de San Pedro Mártir actual como uno de los mejores lugares. Es un trabajo muy fuerte que hace Harold Johnson y Eugenio Mendoza y que consolida el doctor Arcadio Poveda. Inicia el trabajo con el doctor Guillermo Haro, pero es en la dirección del doctor Poveda, que por cierto es teórico, en que este observatorio se va a consolidar y se va a colocar el telescopio del 1.5 metros que nos cede Estados Unidos, el telescopio de 2 metros que va a quedar en 1978 y el telescopio de 84. Con esto iniciamos, ¿sí? Pero pues va creciendo Ensenada, va creciendo Mexicali, Tijuana, va creciendo toda la zona norte, estaba el telescopio de Monte Palomar en Los Ángeles, y las ciudades crecen alrededor y la contaminación lumínica hace que se abandone el proyecto del Monte Palomar, que tiene un telescopio de 5 metros de diámetro. Así que era imprescindible poner una protección a nuestro observatorio. Pero la protección no vale en un papel. La protección la tenemos que hacer nosotros, como personas, cada uno de nosotros. Si nosotros contribuimos a cuidar que no haya luz que contamine, vamos a tener la joya, el diamante más fabuloso del planeta, el lugar más increíble para mirar las estrellas. Si ustedes llegan un día y se quedan en la tarde, empiezan a ver pues puntitos pequeños de luz que van apareciendo en el cielo. Entonces, de las 6 de la tarde uno puede ir empezando a ver que empiezan a aparecer estrellas, pero son puntitos muy pequeñitos, porque lo que nosotros necesitamos medir es una luz muy puntual. Alrededor de las 8 de la noche podemos visualizar las constelaciones como las vemos en los mapas. Pero un poco más tarde, a las 9, el número de estrellas crece tanto que se pierden. Pero ya hemos identificado dónde está cada constelación, ya nuestros telescopios están apuntando desde las 6 de la tarde y midiendo la calidad del cielo. Y ya estamos listos para observar a las 7:30 de la noche. En el momento que empieza a oscurecer, nosotros empezamos a trabajar. Al momento que está completamente oscuro, podemos trabajar. Pero si se prende una vela ahí en el parque, esa vela nos contamina. Si alguien enciende la luz del baño y la deja prendida, esa luz nos contamina. Entonces, en el observatorio no hay gente casi en la noche. Están los técnicos que están dormidos y los que estamos trabajando, podemos estar trabajando completamente solos con nuestro telescopio. De manera que no existe posibilidad de que nosotros mismos contaminemos nuestras observaciones. Sin embargo, aun cuando cuidamos mucho todo, observen que en la zona norte hay un reflejo de iluminación que se levanta sobre el cielo. Entonces, todo lo que ustedes puedan ayudar para quitar esa luz que se refleja y se levanta, pues nos ayuda a trabajar mejor, pero también les ayuda a ustedes a mirar el cielo, a detectar otras cosas. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que las estrellas tienen colores azules, blancos, rojos, naranjas, amarillos? Eso lo van a detectar ustedes si se quedan mirando el cielo en un lugar donde no haya contaminación lumínica. Ahora, si ustedes quieren mirar estrellas grandototas que se les caen encima, vayan al Cerro de la Virgen en Zacatecas. Las minas producen mucho polvo. Y entonces ese polvo se levanta
y la luz que llega de las estrellas difracta, ¿sí? Y entonces, en vez de ver un puntito, ven una estrellota gigante, ¿sí? Y las ven como si las pudieran tocar con las manos, ¿sí? Porque es tanto el polvo que hay que la cantidad de estrellas que se ven es enorme, gigantesco, ¿sí? Y entonces ustedes, pues, disfrutan de las estrellas de otra manera. Nosotros tenemos que tener cero dispersión de luz para poder medir las características físicas de las estrellas, para poder entender el universo. Entonces, de ahí la importancia de tener cero contaminación lumínica en el observatorio. La ley no es suficiente. Necesitamos que cada ser humano contribuya en este momento y en el que sigue y en el que sigue a cuidar de ese cielo para que todo nuestro México tenga esa posibilidad de mirar las estrellas. Gracias. Así es, muchas gracias, Jessica, por toda esta explicación. Pues ya tendremos que ir a Zacatecas. Arturo Ibarra comenta que en la época de 1960 de la búsqueda en San Pedro de Mártir parece una epopeya para los astrónomos mexicanos, pues sí. Y Gabriel Mieses, también igual en Zoom, que qué tan cierto y severo es el daño lumínico que producen los satélites Starlink sobre el planeta Tierra y sobre los astrónomos. Sí, bueno, este es un tema muy actual. De hecho, hace unos meses tuvimos un congreso internacional, SATCON, Satellite Constellations, tratando el tema precisamente. Es la segunda vez que se realiza, el primero fue el año pasado. También a la par se realizó un congreso el año pasado, ya viene la segunda edición ahora en octubre, sobre cielos oscuros y silenciosos. Es un tema central estos satélites de Starlink, Amazon, OneWeb, estas llamadas constelaciones de satélites. Starlink específicamente ha empezado a trabajar con los astrónomos tratando de reducir el albedo o la reflectancia de sus satélites. Actualmente su DarkSat, su satélite oscuro, ya una vez en órbita queda en una magnitud 7, es decir, queda fuera del alcance de la vista humana, así sin herramientas, sin instrumentos. Sin embargo, para la astronomía profesional, para los astrofotógrafos, pues sí es un problema muy serio la cantidad de satélites. Se estima que precisamente por la cantidad de trazas, las trayectorias que van a dejar los satélites en los sensores, pues se va a perder aproximadamente el 20% de la observación. Es decir, el astrónomo va a estar, va a tomar sus imágenes de larga exposición y van a caer estas trazas que es prácticamente imposible de quitar, porque además si las quitas puedes perder información crucial. Se han propuesto diferentes soluciones en estos congresos que mencionaba, desde colaboración con los operadores de satélites para que den las efemérides de tal manera que los telescopios no apunten a las zonas donde están los satélites, sistemas de modelado y análisis por inteligencia artificial para poder remover lo mejor posible estas trazas de las imágenes. Y bueno, se sigue trabajando también en alternativas sobre cómo se puede dar mejor este proyecto de red global que quieren hacer con satélites. Y bueno, es un trabajo en curso, pero resumiendo, dadas las tendencias y los cambios, a simple vista no los vas a percibir, aunque se cree que va a haber un leve incremento en el brillo general del cielo, apenas perceptible, pero para la astronomía profesional es de los mayores problemas que tiene actualmente. Muchas gracias, doctor. Miguel Ángel, ¿tienes otra pregunta o se quedó levantadita tu mano? No, nada más quería decir de que yo casi no prendo la luz en el día porque uso la luz pues del día. Igual no la prendemos tanto en la noche, bueno, la prendemos un poquito, pero ya nos acostumbramos más a la luz de la luna.
Muy bien, Miguel, pues tú también tienes que ahí hablar con tus amigos, porque en ustedes tenemos puestos el futuro de todo esto y cómo vayamos avanzando. Fernando, no sé si tengas algún comentario, Gilberto, el profesor Alonso creo que no está por aquí. Entonces, pues no sé si ya no tienen alguna otra pregunta, pues le cedo la palabra nuevamente a la física Laura Parrao. Muy buenas noches a todos, les agradecemos a todos los que están participando en el 50 aniversario de Educación Continua de la UNAM, llevando estas conferencias a través de Facebook, a la Red Mexicana de Radiotelescopios, a la NUI Divulgación, al Bachillerato Alfonso Reyes, a la sede San Gabriel Chilac en Puebla de Noche de Estrellas, a la Escuela Rural Normal de Tamazulapan, a la Casa de la Cultura José Antonio Alzate y a todos los grupos astronómicos y aficionados que se nos unen martes, miércoles, jueves y viernes para estas conferencias. A todos ellos, muchas gracias por su atención y por su asistencia. En especial al doctor Fernando, pues muchísimas gracias por su conferencia y queremos darle una constancia. El Instituto de Astronomía de la UNAM y la Sociedad Astronómica de México otorga el presente reconocimiento en la celebración del aniversario de los 50 años de Educación Continua de la UNAM al doctor Fernando Ávila Castro por su excelente presentación a distancia, El lado oscuro de la luz, contaminación lumínica. México, 25 de agosto de 2021. Firma en alcalde el doctor Jesús González, director del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el profesor Rubén Horacio Bercerril Marañón, presidente de la Sociedad Astronómica de México. Abajo aparece la pleca de todas las instituciones participantes. Universidad Nacional Autónoma de México, la Red de Educación Continua de la UNAM, el Instituto de Astronomía, la Normal Rural Superior, el CENDAP, la Red Mexicana de Radiotelescopios, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, la Casa de Cultura de José Antonio Alzate, la Sociedad Astronómica de México, la Sociedad Astronómica de Zacatecas, la NUI, PREDICE, quien nos está apoyando los viernes con talleres para niños a las 7 de la noche y a través de esta red también de Facebook y también de la Facebook del Bachillerato Alfonso Reyes. A todos, muchísimas gracias por su participación. Doctor Fernando Ávila Castro, muchísimas gracias por su excelente presentación. Un aplauso, por favor. Pues muchísimas gracias a todos ustedes, pues no queda más que decir que gracias. Cualquier cosa, tienen datos de contacto, teoría, comentarios, todo gusto. Muchas gracias, doctor, un gusto que nos haya acompañado, que esté con nosotros, y bueno, los invitamos este viernes a la Tertulia Astronómica Misión Artemisa a las 8. Yo sé que todos vamos a estar aquí bien puestos para tener esta pequeña reunión que ya sabemos es entre amigos y los esperamos su asistencia y pues muchísimas gracias. Y el próximo miércoles tenemos a la doctora Erendira Huerta con el tema Avances de la Astronomía en las Últimas Décadas. Estén pendientes de nuestra página Facebook y la página web para que vean las ligas para Zoom. Y pues muchísimas gracias, no nos queda más que agradecerles. Y bueno, yo quiero también dar un reconocimiento muy especial a Miguel Ángel Arce, porque él ha estado con nosotros todo este tiempo. Y muchas gracias, Miguel, eres un ejemplo para muchos niños. Y el profesor Rubén Becerril, el presidente de la SAM, está ahorita con nosotros y quiere dedicarte unas palabras. Permíteme un segundo, ¿sí? Bueno, sí, ¿me escucha? ¿Qué tal? Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás, Miguel?
creo que no se oye. Pues sí, ya estoy bien, gracias. Que no se oye. A ver, un segundito, vamos a poner el audífono porque no se oye. ¿Sí nos escuchan? Bueno. Ya. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Pues ya, yo estoy pues mal porque mi tía está hospitalizada. Que la caramba, ¿qué tiene? Es que se fracturó su pierna. Ah, bueno, es una fractura. De eso se sale muy rápido, no te preocupes. Eso es sencillo, yo me fracturé 3 veces el brazo y mira, me quedó muy bien. Oye, me platican que eres un asiduo aquí al Zoom con nosotros, que te interesa mucho la astronomía. Te felicito, ojalá sigas con esas ganas. Son pocos los niños que se ven con esas actitudes. Y a ver cuándo te das una vuelta por la sociedad para conocerte. Y darte un diploma por todo lo que has hecho. Sigue le echando las ganas, ¿eh? Vas muy bien, te felicito. Gracias. De nada. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar hoy con nosotros. Leti, Vero, Fernando, como siempre. La física Laura, Arturo, Mónica. El señor Baldomero Valdillo, que estuvo hoy con nosotros de invitado, Marta Elena, Gilberto, Leti, buenas noches, Antonio, Víctor Sánchez, Alan, bonita noche, que descansen y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches a todos. Buenas noches, Rubén. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bonita noche, Mónica. Adiós, Laurita. Adiós, buenas noches a todos. Adiós. Crítica, cuídense mucho, por favor. Muchos saludos, Laura. Muchos saludos, Rubén, cuídense mucho, por favor. Hay mucho COVID. Igualmente, sí, cuidémonos todos. Sí, cuidémonos mucho. Sí, no te preocupes por tu tía, todo va a estar bien. ¿Sí o no, hijo?